Santa Clotilde, viuda. Esta reina tuvo el inmenso honor de conseguir la conversión al catolicismo del fundador de la nación francesa, el rey Clodoveo, ya que se unió en matrimonio con él. Tuvo tres hijos, pero uno de ellos murió a los pocos años de vida. La santa oraba y pedía perseverantemente por la conversión de su esposo, el rey Clodoveo, pues este era pagano y se negaba rotundamente a acceder a la conversión cristiana. Cuando los alemanes atacaron a Clodoveo en la batalla de Tollebach, el rey le pidió al dios de su esposa que si le concedía la gracia de la victoria, él se convertiría a la religión católica. Dios, que no desoye ninguna súplica, le concedió el milagro al rey francés. Y de manera inesperada, el ejército del rey Clodoveo derrotó a los enemigos. De inmediato, el rey solicitó al obispo que lo instruyera en la religión, y en la Navidad del año 496 fue bautizado solemnemente con todos los jefes de su gobierno. Gracias a su conversión, Francia profesa la religión católica. En el año 511 murió Clodoveo. San Gregorio de Tours señala que la reina Clotilde era admirada a causa de su gran generosidad en repartir limosnas y por la pureza de su vida y sus largas y fervorosas oraciones. La gente también afirma que la santa parecía más una religiosa que una reina. Después de la muerte de su esposo, sí vivió como una verdadera religiosa. Se retiró a Tours y allí consagró su vida a la oración y socorrer a pobres y enfermos. Cuando murió, sus dos hijos, Clotario y Childeberto, llevaron su féretro hasta la tumba del rey Clodoveo. Dios los bendiga.